Hola, hola, ¿cómo están? Yo feliz de estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a mi canal, me presento, mi nombre es Madvi y este es mi canal Madvelin's Home. Y el día de hoy quiero compartir la organización de las semillas de mi huerto y a su vez también poder compartir con ustedes cómo preparo yo los semilleros para mi huerta con materiales reciclados. Les comentaré que el día de hoy sábado decidí organizar las semillas de mi huerta. Para ello reutilizo estos frasquitos que conservo, que son frasquitos de mermelada, miel y yogur. De esa manera le estaremos dando una segunda oportunidad a estos frasquitos. Le voy colocando los nombres a cada uno de ellos para etiquetarlos y saber qué semilla se encuentra dentro de cada frasco. El guardar semillas en frascos de vidrio nos ayudará a que se puedan conservar mucho mejor. Sin humedad, nos puedan durar mucho más tiempo. Aquí voy terminando de colocar las semillas de la zanahoria. Entonces, es así como quedaron listas las semillas en sus respectivos envases. Ahí tenemos la semilla de la col, el frasquito con la semilla de la espinaca, a los rabanitos y la semilla de la betarraga, listos para ser conservados. Ahora voy a iniciar con la preparación de los semilleros de zanahoria, col y betarraga. Para ello, estoy reutilizando los empaques de los huevos y las cajas de la leche. Thank you.
Después de un proceso muy relajante, ya están listos los semilleros. Ahora solo nos queda regarlos y colocarlos en un lugar donde haya bastante luz. Y ahora solo me queda esperar a que las semillas germinen. Para realizar el trasplante de los semilleros, voy a usar varias macetas más amplias. Para ello, preparé estas dos macetas y a su vez también una caja de frutas que he reciclado, todos ellos con un buen sustrato fértil y nutritivo. Thank you.
es así como terminamos el video con esta hermosa experiencia de cómo preparar semilleros con materiales reciclados y a su vez realizar los trasplantes correspondientes. Después de 28 días de preparación y cultivo, yo estoy más que feliz con el resultado, esperando que lo hayan disfrutado y les pueda servir de inspiración para tener su propia huerta en casa. Si te gustó el video y es la primera vez que estás pasando por este canal, te invito a que te suscribas al canal y me regales un me gusta. Gracias, bye bye.